Me gustaría que nos contaran un poco qué significa la Navidad para ustedes. Bueno, como dije hace un rato, Arturo, para mí siempre la Navidad... Arturo Marfil, el único periodista nicaragüense que ha recorrido el búnker de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha sido premiado por la dictadura sandinista para ser el nuevo representante permanente de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos. El nombramiento de Arturo Marfil se da mediante la publicación del Decreto Presidencial 1083-2021, con fecha de hoy miércoles 27 de octubre. Nómbrese al compañero Arturo Marfil Yesca como representante permanente de la República de Nicaragua con rango de embajador extraordinario y plenitenciario ante la Organización de Estados Americanos, establece el artículo primero del decreto. Ese mismo documento, vigente en la Gaceta Diario Oficial de los Nicaragüenses, plasma la destitución en el cargo de Luis Alvarado, un apegado lector de los discursos de la administración sandinista, en lo que califica como injerencia a los llamados internacionales del retorno a la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Marfil, originario de la costa caribe nicaragüense, hasta hoy fungía como asesor consejero en Washington y se suma a la lista de asalariados de la dictadura que repiten el discurso antiimperialista y del supuesto golpe de Estado. Aquí tenemos dos presidentes, porque respetamos el principio de 50 y 50. Así que aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario. Todos los días está comunicando con nuestro pueblo, dando a conocer todo lo que se está haciendo en beneficio de las familias nicaragüenses. Durante la entrega de 250 unidades de buses rusos a cooperativas afines al Frente Sandinista, el dictador Daniel Ortega afirmó que su esposa Rosario Murillo cogobierna el país, es decir, es la presidenta junto con él. Tras estas declaraciones, grupos de oposición han condenado, denunciado y a la vez pedido acciones a nivel internacional por la dinastía que quiere instaurarse eternamente en Nicaragua. Daniel Ortega está dando un mensaje claro con sus palabras al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional que durante todo este tiempo ha cogobernado con Rosario Murillo, ha codirigido todos los atentados, las violaciones a nuestros derechos humanos, los encarcelamientos, los asesinatos junto con Rosario Murillo. Son cómplices, autores intelectuales, ambos con la misma cuota de responsabilidad. Aquí lo que Daniel hizo fue querer sembrar en el imaginario colectivo del pueblo de Nicaragua que se vale tener una dinastía, que es la misma familia, gobernando entre comillas, y por otro lado, institucionalizar el nepotismo, que es cuando se llega a una institución del Estado que es de derecho público y usted ubica a su gusto y antojo como un acto de corrupción a sus familiares. Un hecho que ya es del conocimiento de la ciudadanía nicaragüense, que se ha desnaturalizado la función del Ejecutivo, así como se ha pulverizado la institucionalidad del país, contraviniendo todas las normas constitucionales y funcionando más bien bajo la lógica de una especie de monarquía, en el cual el rey y la reina son los quienes deciden cómo se lleva el rumbo del país. La fascinación de la vicedictadora Rosario Murillo por las artes ocultas no es nada nuevo y la han llevado a catalogarla como una bruja, y así lo hizo el sacerdote costarricense Héctor Ramírez, director Mater de Fátima Internacional. El padre Héctor afirmó que Rosario Murillo es la segunda bruja más importante del mundo, quien considera que el régimen de Daniel Ortega no cae por las influencias satánicas que invoca su esposa. Por ejemplo, la segunda bruja más importante del mundo, ¿sabes dónde está? Está aquí en América. La esposa de Ortega. Es una bruja en toda regla. ¿Ahora entiendes por qué lleva 40 años ese régimen y no cae? Es
Este miércoles, magistrados y magistradas sandinistas del Consejo Supremo Electoral, en conjunto con representantes legales y fiscales generales de los partidos políticos denominados zancudos, verificaron la indelibilidad de la tinta que se le aplicará a los votantes en el circo electoral que realizará Daniel Ortega el próximo 7 de noviembre. La tinta que será usada en las 13.459 juntas receptoras de votos a nivel nacional fue comprada al país de México, sin ninguna información del monto usado para la adquisición de ese producto. La prueba se realizó en las instalaciones de la bodega central del Consejo Supremo Electoral. Bueno, realmente la situación de las MIPIMES turísticas es dramática, diría yo, pues porque ante el turismo cero. Una semana después de la detención del presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, Michael Gil y Álvaro Vargas, presentó formalmente su renuncia a la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Canatur, afiliada al COSEP, Lucy Valenti. La razón de su decisión no fue especificada en un comunicado vía WhatsApp que enviara Canatur a medios de comunicación. Lucy Valenti ha presentado su renuncia al cargo de presidente de nuestra junta directiva, indica el mensaje de Canatur. El cargo lo asume ahora Carlos Suchet, quien era el vicepresidente de dicha cámara empresarial y estará al frente hasta culminar el periodo establecido de 2020 a 2022. Le digo que hoy por ellos, mañana por nosotros, y esto así es, somos humanitarios, en cualquier momento los devuelven la ayuda a nosotros. Y además en Nicaragua son muy buenos, cuando uno va a buscar medicina en Nicaragua lo apoya bastante. La solidaridad de los hondureños se ha desbordado para con los nicaragüenses que han llegado a ese país a vacunarse con biólogos aprobados por la Organización Mundial de la Salud. La recepción de Honduras ha sido catalogada por muchos como una muestra de amor al prójimo, luego que, además de vacunar a los migrantes nicaragüenses, les han llevado alimentos y agua desde tempranas horas de esta mañana. Esta situación ha volcado la solidaridad y la hermandad de los hondureños. Entregan agua, alimento, café y pan. Quienes los reciben muestran su profundo agradecimiento tras horas de pie y bajo el sol o bajo la lluvia. Somos la pastoral juvenil de la Iglesia Católica de aquí de San Francisco y nos reunimos para traerles algo, bueno, algo poquito aunque sea, pero con todo el cariño. ¿Por qué hacen esto? Pues porque vemos la necesidad y no sabemos si nosotros también vamos a ocupar algún día de ustedes. Muy bonito compartir porque como hermanos en Cristo tenemos que ayudarnos unos con otros y ver el esfuerzo que ustedes han realizado hasta aquí, pues nos ha motivado a un pequeño compartir un cafecito que a esta hora cae muy bien. Sabemos que ustedes han madrugado y pues con mucho esfuerzo aquí un pequeño compartir.